Bienvenidos eh, a este webinar desde Masa Mobility Hub y Massa Eventos. Le damos la bienvenida. A los que no conocen, el de Masa Mobility Hub es este espacio de encuentro donde tanto actores públicos como privados están invitados a trabajar lo que es la movilidad sostenible del futuro. Tenemos un centro, de, un hub de innovación ubicado aquí en Santiago de Chile, eh, donde también hacemos instancias como eventos, capacitaciones y este tipo de webinars como el que estamos haciendo hoy. Y también desde masa Ventures, que es el área de corporate venturing de masa donde buscamos asociarnos con eh, innovación abierta, con startups que también estén trabajando la movilidad sostenible del futuro. Y así empujamos todos juntos en iniciativas que vayan acelerando nuestra transición a la electromovilidad, movilidad compartida, movilidad autónoma y toda esta innovación que surge en temas de movilidad. Hoy tenemos este webinar llamado sobre el ecosistema emprendedor y Bebe Contexto en Movilidad en México. Y lo hacemos eh, junto con Brixton Ventures. Eh, nos acompaña hoy día Jimena Jiménez, quien es eh, Ventures Analyst de Brixton Ventures Cloud. Ahí nos contará un poco más de qué se trata Brixton eh, y los servicios que hacen. Y nos expondrá sobre las características de la cultura de negocio, eh, así como también del ecosistema de movilidad en México, con la finalidad de tener insights del mercado para futuros planes de expansión al país. Así que. Todos los que están acá presentes que tengan soluciones, que están mirando el mercado mexicano para posible expansión en temas de movilidad, ahí tendrán muy buenos tips por parte de Jimena y el equipo de Brixton eh, para que puedan aplicar para sus procesos de expansión comercial. Así que los dejo con Jimena eh, para que comencemos este webinar. Muy bien, muchísimas gracias Sebastián, Pía también y a todo el equipo de EMASA Ventures y EMASA Mobility Hub. Eh, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes por acá en México, son las 10 de la mañana, entonces buenas tardes por allá también eh, en Chile, que dice que ya son las 12. Eh, vamos a comenzar eh, la charla del día de hoy, ya lo comentó un poquito Sebastián, hablaremos un poco sobre el ecosistema emprendedor. Y un breve contexto en movilidad en México, pero bueno, antes voy a iniciar presentándome. Van a decir, bueno, ¿por qué Jimena está por acá? Eh, yo soy licenciada en emprendimiento e innovación por la Universidad Mondragón México y Mondragón Universitatía en España. Eh, desde hace cinco años, más o menos, fue que me saltó esta, estas ganas de querer compartir un poco el conocimiento que yo estaba teniendo en ese momento y hasta el día de hoy sobre temas de innovación, sobre temas de emprendimiento, liderazgo, etc. Es por eso que estoy certificada para diseño e impartición de talleres. Ese es como, como dentro de mi expertise. Eh, pero desde hace un año, ocho meses, también funjo como Ventures Analyst dentro de Brixton Ventures Lab. Ahorita les platicaré un poquito más de, de lo que hacemos en Brixton, pero básicamente eh, he trabajado en planeación, implementación de más de 10 proyectos de innovación con corporativos, con organizaciones internacionales, eh, con startups. Eh, también hemos hecho muchos programas de soft landing, tanto con chilenos, con peruanos, y me ha tocado estar de primera mano con, con ellos eh, en esta inmersión a México. Entonces, por eso decidimos que, que este podía ser un muy buen momento para compartir con los socios del, del Mobility Hub de Masa los conocimientos y los aprendizajes que hemos tenido, ¿no? Eh, bueno, ¿y quién es Brixton? Eh, nosotros somos la consultoría líder en innovación en América Latina. Ayudamos a organizaciones de clase mundial a poder generar sus ventajas competitivas para los próximos 10 años. Y bueno, ¿cómo, cómo hacemos esto? Básicamente buscamos impulsar a organizaciones y corporativos en su viaje de innovación. Esto a través de la ayuda eh, de servicios en innovación interna, cuando hablamos a, a lo mejor un poco de cultura, eh, de innovación dentro de las organizaciones y cómo generamos este conocimiento para poder crear nuevos servicios, nuevos modelos de negocio dentro de la organización. A innovación abierta, ¿no? Lo que hoy en día estamos viendo también como esta parte de colaboración entre startups y corporativos que la verdad es que eh, ha sido bastante interesante poder eh, trabajar en esto y hemos visto los beneficios de primera mano de esto. Y esto lo hemos hecho ya que desde hace varios años, tanto los socios de Brixton, Rafael, Eduardo y Carla... Y todo el equipo, pues en conjunto, hemos apoyado a 120 startups para entender sus retos de innovación también y cómo podemos apoyarlos en su crecimiento. Eh, hemos cerrado y gestionado más de 90 inversiones y follow-ons en etapas pre-seed a serie A. También he eh, dirigido más de 20 programas de innovación que han sido auspiciados por fundaciones corporativos como los que pueden ver acá y pues trabajamos con más de cinco verticales, ¿no? Desde servicios financieros, health tech, edtech, energía, eh, entre, agro, entre otros. Eh, y pues la verdad estamos muy interesados siempre en tener estar al pie del cañón en este tema del de, de ecosistema de innovación. Y por lo mismo eh, hemos visto de primera mano cómo ha ido evolucionando este ecosistema en América Latina y cómo y, y hemos construido una red de, en diferentes industrias en la región, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto y, y repitiendo que pues también dentro de estos programas de innovación hemos apoyado a bastantes emprendedores a poder llegar a, a México, decidimos que el objetivo un poco de, de este taller o de esta sesión fuera que, que pudieran reconocer las características de la cultura de negocios en México, así como un poco del ecosistema de movilidad en emprendimiento. Con la finalidad de que ustedes, como le decía Sebastián al inicio, emprendedores que tengan en miras a México, ya sea inmediatamente o para un futuro, pues puedan tener insights del mercado eh, para futuros planes de expansión, ¿no? Entonces, teniendo este objetivo en mente, eh, vamos a entrar a la primera parte del webinar, donde vamos a hablar un poquito del ecosistema de movilidad, eh, panorama de inversión VC en México, eh, actores también que hay dentro del ecosistema, etcétera, ¿no? Y me gusta siempre empezar con, con contexto. Eh, en México hay hoy en día 184,774 empresas de transporte, y aunque sabemos que la movilidad eh, también abarca mucho otros, otros sectores, les presento esto porque. Eh, ay, perdón, listo, denúchense, listo. Eh, les presento esto ya que nos percatamos que a lo largo de estos últimos 20 años ha habido un cambio masivo en el tema de, o más bien en el crecimiento de, de lo que hay en la Ciudad de México, que es la, la capital en todo el país, y supongo que todas las capitales ha habido un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, algo importante es de que, bueno, en el año 2000... Había cerca de 10 millones de autos privados en el país y unas aproximadamente 300 mil motos, ¿no? Hoy en día en México tenemos más de 36 millones de autos y 6 millones de motos. Esto quiere decir que eh, hubo un aumento del 248% de autos y de 1.880% de incremento en el tema de las motos. La verdad es que es un número para mí o es un porcentaje para mí un poquito eh, escalofriante y también saber que uno de estos cada tres autos en el país está en la Ciudad de México o en el Estado de México. Quien para quien haya tenido ya este, la oportunidad de venir, pues verá que es una ciudad un poquillo caótica, ¿no? Por temas de, de tráfico y todo eso. Entonces, teniendo en cuenta esto y centrándome un poquito más en el tema de los datos de la capital eh, de la Ciudad de México, eh, tan solo en la Ciudad de México diariamente se realizan 11.15 millones de viajes a pie y 15.57 millones de viajes en transporte público. Y también 6.6 millones de viajes se llevan a cabo en vehículos privados, donde solamente se mueve una media aproximada de 1.5 personas por coche es decir, estamos eh, generando, o más bien tenemos, una cantidad inmensa de vehículos privados donde solamente pocas personas se mueven dentro de uno mismo. entonces, eh, teniendo en cuenta estos datos que a mí pues, se, se me hicieron impactantes también, y, y habiendo visto, pues también de primera mano lo que es la ciudad de méxico o las grandes ciudades en, en méxico, Surge un reto bastante interesante que llevamos tratando de resolver también desde hace bastantes años, que es cómo podemos mover a más personas en menos tiempo de manera segura, eficiente, incluyente y sustentable. Y sé que este reto no es exclusivo de México, pero sí es algo que creo que hoy en día está tomando mucha fuerza dentro del país. Y es por eso que, que en México hoy en día tenemos compañías, obviamente que ya están tratando de, de poder resolver este tema. Eh, según Crunchbase, cuando hablamos de movilidad compartida tenemos un estimado de 18 compañías que están dentro de la ciudad de México, que están dentro de México, perdón. En movilidad eléctrica hablamos de 11 compañías. Hablamos de compañías, me refiero a startups y entre otras empresas un poco más grandes. Cuando hablamos de fleet management, 28 compañías. Eh, cuando hablamos de temas de parking, de, de coches conectados, hablamos de 8 compañías. Transporte de última milla, 11 compañías. Y de logística, que es donde más ha habido un boom últimamente, 257 compañías, ¿no? Estos son los números que hay hoy en día en Crunchbase. Algunas de las empresas que, que vi eh, están todavía vigentes, algunas otras no. Pero estas son como las empresas que están queriendo resolver este reto que tenemos aquí en México, ¿no? Aquí quise poner algunos actores, ahorita que vi eh, que entraron a la sala unos participantes, me dio mucho gusto ver a alguien de MassMobi por acá, porque quise poner algunos de los principales actores que hay hoy en día. No son todos, eh, no es un mapeo eh, claramente exhaustivo de, de cuáles son las soluciones que hay de movilidad aquí en México, pero sí quise resaltar algunas de las que están eh, como más relevantes por acá. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, pues tenemos también a Econduce, a Desva, a Vemo. Eh, cuando hablamos de coches conectados, y aquí yo lo veía como conforme la, la definición que tiene Emasa, ¿no? Estas iniciativas que buscan facilitar la experiencia del usuario, eh, ayudando a resolver ciertos problemas, etcétera, pues vemos a Pulpo, Parco, Mueve Ciudad, Parque Inmóvil, Go Pancho, etcétera. Y cuando hablamos de, también de, de plataformas digitales, que es. Estos servicios que a lo mejor normalmente tradicionalmente no se, no se llevan a la, a la digitalización, pero hoy en día sí lo hacen. este Pues tenemos a One Car, Masmovi, Cheryl Central, Move, Didi, Cabify, Colors, Uber, que bueno, obviamente estos últimos tres han tomado bastante relevancia no solo en México, sino en general. Eh, y de movilidad compartida, también estos son algunos de los principales actores, estas iniciativas que también en México ha tomado mucha, pues mucho posicionamiento, creo yo, porque si han tenido la oportunidad de venir acá, eh, las distancias a veces pueden ser bastante largas dependiendo de dónde te dónde quieras mover, eh, pero pues BlaBlaCar, por ejemplo, ha tomado muchísima relevancia, eh, ya que son viajes compartidos con menos eh, costos. Eh, etcétera, ¿no? All Ride, right, Jeti, Urban, BP, Carrot, etcétera. Entonces, estos son algunos, como les digo, no son todos eh, los actores que podemos encontrar dentro del de ecosistema de movilidad en México en estos sectores que sé que son bastante, o subsectores, perdón que sé que son bastante relevantes y que hoy en día están resolviendo este reto que les comentaba de cómo podemos movernos de manera más eficiente, segura, incluyente y sustentable. ¿no? Y cuando hablamos del tema de inversión en América Latina, quise empezar poniendo esta gráfica que, que hace no mucho salió. Esto es un panorama general de cómo tenemos el tema de Venture Capital en América Latina, este Q1 de 2023 que si lo pueden observar, pues ha sido el Q más bajo que hemos tenido en dos años cuando hablamos de, de inversión, ¿no? Eh, esto solo lo quise poner como un contexto previo a lo que se viene de que de, de esta inversión en América Latina, México atrae más o menos un 20 y un 25% de la inversión VC, eh, seguido de Brasil, obviamente, eh, y que también aquí podemos observar que dentro de esta inversión que se ha hecho en América Latina en los últimos años, eh, como tal el tema de logística, el tema de logistics tech ha tenido eh, una relevancia también importante, ¿no? No a lo mejor como en temas de fintech que aquí en México la verdad es que casi se lleva todo el porcentaje en los últimos años o e-commerce, pero sí ha tenido como un tema de relevancia. Y si queremos hacer aún más zoom dentro de, de cuáles han sido las inversiones relevantes por país, eh, podemos ver que en México, aunque logística sigue siendo uno de los principales, también podemos ver el tema de movilidad ¿no? como, como uno de los principales industrias en las que los bicis invierten aquí en México. Y considero yo, en este histórico, que esto va a seguir creciendo y va a tomar mayor relevancia. Y ahora les aquí les voy dejando las fuentes por si quieren también eh, indagar un poquito más en estos temas. Eh, pero bueno, siguiendo con este tema de, de inversión, de cómo ha tomado relevancia el tema de la movilidad y cómo ha ido creciendo, para nosotros es importante eh, o siempre nos llegamos a comparar con nuestro vecino del norte. Eso es algo que, que inevitablemente va a pasar. Entonces, eh, aquí les dejé una gráfica de la brecha de inversión con Estados Unidos. Como podemos ver, la penetración en temas de movilidad eh, ha sido más relevante que en otras industrias. Tal vez, como les digo, FinTech sigue liderando, pero ha sido también más relevante. Y hemos visto también que el crecimiento de inversión eh, también ha sido algo que, que ha disparado en los últimos años, ¿no? Cuando hablamos de, en temas de VCs. Y esto se los quiero, se, se los quise compartir de esta manera en este, en este breve contexto de movilidad, porque, eh, como les digo, el reto va a seguir que podamos mover a más personas en menos tiempo de manera segura, eficiente, incluyente, sustentable. Entonces, así como estos actores, así como el crecimiento también en BC, este, pues está cada día más hacia, hacia arriba, los invito a tomar este reto y a poder... Eh, pues ahora sí que venir con soluciones que puedan ayudarnos en este tema, ¿no? Y cuando hablamos ya específicamente eh, de cultura de negocios, eh, sí, sí, hay, sí hay factores interesantes a considerar, y ahorita se los voy a explicar. Igual les iba a comentar eh, que se me pasó al inicio de la charla. Si llegan a tener alguna duda, favor de escribirla en el chat para que nosotros podamos irlas resolviendo, ya sea durante la charla o al final de la charla, se los agradecería bastante. Y bueno, siguiendo con el tema de cultura de negocios en México, eh, como les digo, me gusta iniciar con contexto. Y en México hoy en día hay 5.5 millones de empresas en el sector privado. Y esto se los comento porque me gusta que podamos dimensionar lo es que México es un país enorme, también diverso. Pero mucho de lo que platicaba también ahorita, eh, lo platicaba antes con Sebastián, perdón, eh, que la cultura empresarial también se rige mucho por una perspectiva cultural, social y cultural. Al ser México un país tan grande, eh, podemos dividirlo en cuatro regiones que a lo mejor nos, poda, nos podrán ayudar a entender cómo hacer negocios en cada una de estas regiones. Cuando hablamos del de norte del país, eh, la influencia de Estados Unidos sin duda es, es notable. Eh, podemos ver más rasgos de, de esta influencia en el norte del país. De ahí, la otra región podría ser el centro norte, que nosotros le llamamos como la región bajío. Esta región bajío, como tal, eh, tiene toda la parte histórica de lo que de, de México, de la independencia, del tema de la revolución. Eh, pero tampoco es tan rica como otros estados tal vez en temas de recursos naturales y por lo mismo se está desarrollando a la par en temas de industria y comercio. No sé si también han escuchado hablar de Guadalajara, por ejemplo, eh, de Querétaro, que también son unas zonas bastante industriales, San Luis Potosí también, eh, estas son zonas bastante industriales. El centro de México claramente dominado por la metrópolis de Ciudad de México y la caótica eh, Ciudad de México, donde se ha centralizado todo el tema de, de negocios ahí. De hecho, muchos emprendedores también nos dicen, oye, pues si quiero llegar a México, ¿a qué ciudad es la que me tengo que ir primero, no? Normalmente eh, lo ideal sería para conectar con todo este ecosistema, pues la Ciudad de México y también está toda la parte sur del país donde es una región muy rica en recursos naturales donde hay bastante turismo pero la presencia de la industria es un poco más baja no es, esa es una realidad no es no digo que no sea eh, importante porque sí lo es tenemos bastantes industrias dentro del sur del país temas petroleros etcétera pero es menos notable a comparación de los estados más al norte del país entonces Teniendo en cuenta este contexto de, de que puede haber una perspectiva social y cultural a la hora de, de poder hacer negocios, eh, nosotros dentro de los programas que hemos tenido de soft landing para a, apoyo, les digo, a emprendedores chilenos y peruanos también, les hemos preguntado si a los que ya han tenido alguna pues alguna experiencia cercana con, con clientes mexicanos, con qué retos se han enfrentado al tratar con estos clientes. Y estas respuestas que ven en pantalla, pues la verdad son las más populares. Hablamos de retos en tiempos de cierre, reducción en prospección y cierre. Eh, en México no somos muy conocidos, hay una diferencia cultural, ¿no? En cuanto a velocidad o expectativas de cerrar contrato, hay más touch points, eh, también este último comentario, ¿no? Eh, diferencias culturales, expectativas, eh, hay cierto reto con la virtualidad, ahora en México hay más, más temas presenciales. Entonces, eh, pues como pueden ver, este es un reto que, que varios se han enfrentado. Estos son comentarios de, de emprendedores chilenos y peruanos. Y me gustaría darles eh, o comentarles dos factores importantes a tener en consideración en relación a este tema. El primero, que las relaciones personales posiblemente van a poder sobrepasar la calidad de su propuesta de trabajo. Y esto quiere decir que en México valoramos mucho el tema de la lealtad, de la, de la jerarquía, conciencia de estatus, todo esto, eh, pues son principales características en la cultura. Entonces, a mí me pasaba mucho que, que en noviembre estuve con, con chilenos y me comentaban, es que a veces nosotros llegamos a la reunión con una agenda, con objetivos bien planteados, entrando directo a tema, ¿no? Y aquí en México, pues tenemos que un poquito... Eh, crear una relación primero comentar de cualquier cosa este que si es del tráfico que si es del clima que si es de otras cosas eh, en reuniones de negocio no porque es importante para el mexicano saber que con quien está hablando es una persona con la que puede confiar con la que puede crear una relación entonces eh, espero que no les pase esto espero que con este con este tip puedan empezar a generar porque si no bueno, a mí me dio mucha risa este, este meme, ¿no? De those leads words so cold, I have to defrost them. Y la única manera de, de poder descongelar estos leads en un inicio en México va a ser pudiendo crear una relación con ellos, ¿no? Crear, tratar de crear esta relación de confianza. Y un segundo factor a tener en cuenta es que eh, por qué a los mexicanos nos es tan difícil decir que no. No sé si alguno de aquí ya esté en México, no sé si se han topado con esta barrera, pero es algo que hasta los mismos mexicanos nos topamos con esta barrera, que a veces cuando no queremos aceptar eh, hacer algo porque, que nos invitan a hacer porque no podemos, porque no queremos, eh, pasa un fenómeno interesante que es no saber decir que no enseguida. Y tiene, pues tres implicaciones, ¿no? De manera general. Normalmente, si no te dicen que sí, es un no, salvo que haya una razón muy bien fundamentada para no darte una respuesta de momento. Otra cosa que podría llegar a pasar es que si te dicen que sí, pero no hay una respuesta posterior o no hay un seguimiento, no hay como tal call to actions muy, muy marcados, muy probablemente era un no. O un tal vez no es el momento, eh, eso también suele pasar mucho, ¿no? Y tres, que los ciclos de venta y decisiones se hacen eternos cuando no hay un, una decisión de por medio, ¿no? Estas son algunas como de las, de las implicaciones de, de este tema en específico de, pues, ¿por qué los mexicanos no sabemos decir que no? Y entonces, eh, ¿qué puede hacer su entrada más fácil? Eh, uno, entender el panorama competitivo local. En este caso, aunque la propuesta de valor sea innovadora y disruptiva, es posible que, que haya otros actores que aborden temas similares. Eh, y entonces es importante pues, tener identificado a los competidores locales, extranjeros, dentro de su segmento de negocio, sobre todo porque a lo mejor... Tus potenciales clientes ya los tienen mapeados, ¿no? Esa es una realidad. Que, que este es un tip de aquí en, en México y en, y en todo el mundo, ¿no? Número dos, poder validar que la solución es relevante para el mercado local. Es decir, que dependiendo de, de la industria, eh, esto, este es un caso en particular, los mercados chileno y mexicano pueden ser bastante diferentes, ¿no? cuando hablamos en temas de educación, cuando hablamos en temas de salud, a lo mejor, eh, a pesar de que el modelo esté probado en Chile, no significa que la réplica de este modelo en México pues vaya a funcionar, ¿no? Es importante conocer todo el contexto eh, de, del país al que llegas y sobre todo porque en México sí no suele pasar mucho que cuando un extranjero viene queremos saber qué tanto entiende. De lo, que va, de lo que está hablando, ¿no? Aquí en México, ¿no? Si conoce las normas, si conoce las leyes, eh, si conoce, pues ahora sí que el contexto de lo que está sucediendo. Entonces, este punto número dos, en lo personal, considero que es bastante, bastante relevante. Número tres, establecer una empresa filial eh, o filial local. La mayoría de las instituciones se van a sentir más cómodas sabiendo que tu empresa está legalmente constituida en México por temas fiscales. Eh, la verdad es que es mucho más fácil que puedan llegar a hacer una contratación estando en México que haciéndolo desde, desde el extranjero. Ojo, no estoy diciendo que sea imposible, pero estoy diciendo que puede ser tu entrada más fácil si, si se establece de esta manera. Y con ese punto va relacionado el punto número cuatro, que es el de construir o, apoy o, sea, o apoyarte de un equipo local. Eh, por la pandemia, el construir un equipo a distancia se ha convertido en algo pues, bastante relevante, pero para conectar con las personas y teniendo en cuenta el punto número uno que les comentaba de las relaciones personales. Pues sí supondría una mayor eh, dificultad si lo hacemos de una manera virtual, ¿no? Supone un mayor esfuerzo. Entonces, eh, sí sería importante que tuvieras a lo mejor alguna persona con la que te pudieras apoyar en México para poder hacer de, este, de tu entrada un poquito más sencillo, ¿no? Aparte, eh, este, este último punto que viene aquí es que algunos de tus prospectos van a tratar de confirmar tu capacidad para operar a nivel local, ¿no? Punto número cinco, prepárate para un maratón, no un sprint. Eh, la mayoría de las instituciones van a ser lentas en su proceso de toma de decisiones y pueden necesitar aprobación o alineación interna antes de avanzar. Lo que les comentaba, tanto pueden ser como temas de que aún no es el momento para que tú entres a, a la empresa, o sea, no hay una necesidad latente para que tu producto o servicio pueda entrar. Esto va a ser tardado. La verdad, eh, porque vas a tener que, que dar un tip adicional sería el poder del follow-up, es seguir dando follow-up. Esto es bastante relevante porque cuando no es una urgencia es importante seguirle dando al, al consumidor, bueno, más bien al cliente, que sigues estando ahí, ¿no? Y como último punto sería estar dispuesto a demostrar tu valor. ¿No? Eh, cuando hablamos también de, de pruebas pilotos, hay veces que la gente es un poquito reacia a poder dar algo eh, de manera gratuita o con un costo reducido, pero la verdad es que aquí hemos nosotros comprobado que esto funciona para que las instituciones puedan... O las organizaciones más bien, o tu cliente pueda conocerte, pueda probarte, pueda ver si le gusta, no le gusta, y ahora sí contemplarlo para una, una posible adquisición, ¿no? Entonces esto te ayudará obviamente a mostrar cierta atracción al principio de un, pues sí, en, en la parte local, ¿no? Y decir que ya puedes tener ciertos clientes en México. Entonces esto es un punto que sí se los recomendaría bastante, ¿no? Y cuando hablamos en temas de oportunidades, no sé si eh, la noticia llegó hasta allá. Yo creo que sí, estoy casi segura que sí. En este mundo globalizado, claro que sí. Pero eh, recientemente hubo una eh, una noticia bastante fuerte aquí en México que fue que Tesla va a instalar su gigafactory en Monterrey, Nuevo León, que es uno de los estados del norte. Eh, de hecho, aquí puse la foto con el gobernador. Y esto lo que ha traído, pues obviamente son bastantes preguntas, ¿no? De, de cómo va a funcionar, de qué significa para México el que una empresa como Tesla de electromovilidad esté llegando acá. Eh, pero también yo lo quiero ver como un tema de oportunidades, ¿no? Ya tenemos muchos años en que muchas empresas en México, como BMW, etcétera, están aquí en México pero ¿por qué no verlo como un área de oportunidad para los emprendedores que, que hoy en día también están tratando de resolver estos retos en temas de electromovilidad? ¿no? Y por lo mismo, quise como puntualizar este tema del desarrollo de la innovación eh, específicamente en el norte del país, teniendo en cuenta el caso de Nuevo León, que es donde se va a poner la, la gigafactory de Tesla. Y es que si pueden ver aquí eh, los cuadrantes 1 y 2 sería como la ubicación ideal donde uno pues puede eh, fomentar el emprendimiento ¿no? ya que va a haber un desarrollo tecnológico alto eh, a lo mejor hay algunos eh, proyectos que requieren mayor capital eh, pero son son modelos que van a poder escalar no y, y que van a, van a se van a encontrar en, en una etapa bastante interesante el problema es que hoy en día, pues las soluciones específicamente en temas de movilidad y cadenas de valor se están encontrando en esta parte, ¿no? Donde hay un desarrollo tecnológico un poco bajo, pero que están requiriendo menor capital. Entonces, aquí la invitación es poder generar negocios que estén dentro de, esta, dentro de estos dos cuadrantes no como lo hemos visto en el caso de cabac en el caso de justo eh, que han requerido pues de grandes inversiones pero que el desarrollo tecnológico ha sido bastante grande no entonces aquí hay un área de oportunidad claramente no digo que sea eh, fácil, fácil el poder lograrlo pero pues esto es un poquito del desarrollo e innovación que se ha llevado en un estado donde la movilidad está siendo algo bastante relevante y lo muestro nuevamente como una oportunidad. Eh, se están abriendo cada vez en México hoy en día eh, a partir de este tema y desde antes de este tema de la, electro, la electromovilidad. Por ejemplo, en Monterrey también se va a instalar un centro de innovación industrial eh, en movilidad del futuro en Nuevo León. Eh, se está buscando también que se va a tener un próximo evento el 6 y 7 de junio sobre el futuro de la movilidad aquí en Américas. Entonces, esto abre a que no solamente en el norte se esté desarrollando este tema sino que en otros estados en toda la región se quiera replicar este esfuerzo que este, se está haciendo en electromovilidad. no. Eh, entonces los invito igual a revisar este tipo de, de, de iniciativas que se están haciendo de lo que esto también va a, a, pues a significar en los demás estados del norte y sobre todo a seguir resolviendo si ustedes tienen alguna solución que pueda ayudarnos eh, no solamente en México pero pues este, como este tema a, a que estamos hablando es de México pues los invito a poder ayudarnos a resolver este reto com, como chilenos a, viniendo a México de cómo podemos mover a más personas en menos tiempo de una manera segura eficiente, incluyente y sustentable no eh, y bueno, ya para terminar, creo que me adelanté un poquito eh, al tiempo que teníamos, pero bueno, igual da un espacio que podamos hacer ciertos comentarios. Ustedes están más en temas de movilidad también y sé que saben sobre los Mobility Summits que hay aquí en Latinoamérica, pero eh, vi este evento que podría ser interesante, al igual que el de Americas Mobility of Future, que va a estar el 6 y 7 de junio. Por si tienen planeados algunos viajes de negocio y se pueden, dar las se pueden dar alguna vuelta, pues vi que estas van a ser las fechas donde van a po poder conocer como más actores en temas de del ecosistema de movilidad. Y, y nuevamente invitarles a, a que podamos ser parte de esta revolución y que estas soluciones que ustedes tienen allá en Chile pues puedan venir a probarlas aquí en México. Nosotros encantados de poder recibirlos. La verdad es que los chilenos tienen muy buen... Este pues ahora sí que reputación aquí en México por las soluciones que han traído y que han sido bastante relevantes también para nuestro ecosistema de negocios, ¿no? Entonces, eh, les agradezco por el tiempo. Eh, fue un poco más breve la, la charla de lo pensado, pero les digo, podemos... Eh, Comentar un poco ahorita, eh, no hay ningún problema y cualquier duda adicional o contacto que quieran tener con nosotros en específico, les comparto mi LinkedIn, Jimena Jiménez Romayor, también el LinkedIn de Brixton Ventures Lab, donde normalmente estamos posteando. Eh, eh, algunos mapeos también que hemos hecho, algunas investigaciones acerca del Venture Capital, blogs para temas de colaboraciones con corporativos eh, y también la página web. Y pues nada, agradecerle a, a EMASA, a Mobility Hub, el espacio que nos dio para, para poder compartir esta información.